Amigos, ¿cómo están? Yo soy Yulisa, muchas gracias por venir a mi canal. Hoy es martes, perdón, 16 de noviembre de 2021. Y antes de continuar, les quiero dar las gracias por venir al canal. Muchas gracias por suscribirse y dejar comentarios. Me encanta, me gusta mucho siempre leer sus comentarios. En el día de hoy, hermanos, les voy a hablar de las nuevas restricciones que van a poner un tipo de discriminación aquí en los Estados Unidos, en el país de la libertad, en el país donde la gente puede caminar y vivir libre. Por eso que muchos inmigrantes vienen a este país para buscar la libertad y tener el derecho de hacer muchas cosas, obviamente, pero en este país la discriminación ha cogido un giro 180 y no le dicen discriminación, pero es bien obvio lo que está pasando, ¿ok? So, en la despedida de Año Nuevo que se hace cada año por décadas y décadas en Times Square, Nueva York, van a pedir que si tú vas a participar de ese, tú sabes cuando va toda la gente allá, si tú quieres participar de ese evento, vas a tener que mostrar tu carnet de que te diste la primera o segunda dosis. Ya saben de qué le estoy hablando. Y también tienes que mostrar tu ID con foto. Ok, ahora hermano, lo que le quiero decir es que sabemos que esto es un evento en las afueras. Ok, esto no es un evento donde es adentro. Sí se acumula mucha gente, mucha gente pegada, pero mira, es que no hace sentido. Ok, esto no hace sentido. Porque vamos a decir a alguien, vamos a suponer yo que soy de Connecticut, si yo pienso ir allá, yo usualmente cuando voy a New York, yo no manejo, muy raras ocasiones, so, yo siempre cojo el tren. Imagínate que yo decido ir allá, ¿ok? Y muestro que tengo la primera o segunda dosis, un ejemplo, ¿verdad? Y voy allá para recibir el año nuevo y estoy con la gente, ¿ok? Y cuando termino, voy a Grand Central a coger el tren, a juntarme con gente sin saber si la tienen o no. O sea que no hace sentido eso. ¿Qué sentido hace? Esto es como dándole un avance a decir, esto va a ser la nueva sociedad que estamos creando. Si tú quieres pertenecer a la nueva sociedad, siempre vas a tener que mostrar tu carnet de que te la diste o no. No hace sentido que toda esa gente que le van a demandar que muestren su carnet de la primera o segunda dosis, cuando se acabe el party ya en Nueva York, cuando reciben el año, ¿para dónde tú crees que se va esa gente? Todo el mundo va a coger el tren, la mayoría de ellos van a coger el tren. En el tren, todo el mundo se puede montar en el tren, ¿right? Por ahora, ¿ok? Este exigimiento no ha venido. Y tú sabes que en los trenes, específicamente en Nueva York, siempre está la gente muy acumulada, muy pegada y toda la cosa. Y aunque no, aunque vamos a suponer que eso es de noche, madrugada, quizá no vaya a haber mucha gente en los trenes, pero es en un pequeño, como quien dice, un cuarto encerrado, un tren, una cabina de un tren pequeño con gente, sea, aunque estén sentados, lo que sea. So, esto no hace sentido. Primero, por eso, lo otro es porque es afuera, ok, hay aire y no, esa gente van a estar ahí por muchas horas. Yo sé que la gente llega ya como a las 10 de la mañana, quizá antes, espera el año nuevo, hasta las 12 de la noche. So, esta es la nueva discriminación que están anunciando allí en Nueva York. Ok, en este país que ningún empleador tiene derecho a negarte trabajo por tu orientación sexual, por tu estado, como quien dice, de estado civil, por tu estado de salud, por tu preferencia religiosa. Eso está escrito en muchas aplicaciones de trabajo, yo creo que en todas las aplicaciones de trabajo, por ley. Y aún así, nosotros estamos yendo con este plan que dice que la gente que no tiene la primera o segunda dosis lo están botando de su trabajo, están perdiendo su empleo sin un derecho a colectar desempleo. Gente que ha trabajado por años, por años en una compañía, lo están botando. Ellos no le importa si tú eres buen empleador, ellos no le importa si tú tienes un récord de lealtad con una compañía, ellos no le importa si no te da la primera y segunda dosis, te vas y no pertenece aquí. Eso es discriminación, eso es un acto legal. Pero se está recibiendo como que es lo mejor. Y no quiero que vayan a olvidarse de este doctor
Tengo que tener cuidado con lo que digo aquí, porque sí ya me han cancelado el canal por hablar de él, aunque lo que yo digo no es nada en contra de él, solamente le estoy diciendo la verdad. Este doctor famoso, ¿ok? Este doctor famoso, que es el que se está, el que uno está obedeciendo, todo el mundo está obedeciendo lo que él dice, específicamente la gente en poder, obedeciendo lo que él dice desde marzo de 2020. Pónganse su cobertura, desen la primera dosis, desen la segunda dosis, desen la tercera. ¿Tú sabes lo que dijo ese hombre hoy? Ese doctor famoso acaba de decir hoy que el invierno va a ser un invierno bien feo, porque lo que viene no va a proteger ni a los que tienen la primera y segunda dosis. Imagínate tú, entonces, ¿cuál es el plan de él? ¿Qué mala gente puede hacer si está haciendo todo lo que le dicen que haga? Imagínate, ¿cómo va a ser que este hombre todavía lo están usando como el líder para dar información de lo que la gente debe hacer? Porque si tú me dices a mí que la primera dosis, ok, no, te necesita una segunda, ahora van por la tercera. Y aún así, tú no puedes salir sin la cobertura en la cara, no puedes ni a ningún lugar sin la cobertura en la cara. Entonces, ¿cuál es la razón de darte la primera, segunda y tercera? ¿Por qué? Obviamente, esto no es la solución. Esto es un tipo de control que quieren hacer la sociedad. Obviamente, están creando una nueva sociedad. Es muy difícil de ignorar lo que está pasando, ¿ok? Cuando tú me dices a mí que en el país de la libertad, que es los Estados Unidos, para tú celebrar en Times Square, te van a pedir que muestre tu carnet y tu ID de foto. Si tú tienes 5 años para arriba, imagínate que ya le empezaron a dar los niños. 5 años para arriba tienes que mostrar tu carnet de que la tienes. Pero inmediatamente den la dosis, tú terminas el party allá en Nueva York y tú te vas a meter a un tren. Ok, con toda la demás gente sin saber si la tienen o no. ¿Por qué la van a exigir? Porque es como anunciándote, tú quieres pertenecer a esta nueva sociedad, obedece lo que te estamos diciendo que haga. En Austria no están dejando a la gente salir de su casa, al menos que sea para ir a comprar comida o para ir a un doctor. Y tú crees que, oh no, porque eso queda muy lejos, eso no va a pasar aquí. Todo es cuestión de tiempo, hermano. Busquemos cada día más de Dios, señores. Esto es lo que está pasando en la nueva sociedad, el nuevo plan que tienen. Y el que quiere cerrarse los ojos y decir, no, esto solamente está pasando por esta cosa que es la pandemia esto, la pandemia lo otro. Ok. Yo no sé más qué decirle. A veces la ignorancia es lo que lleva a mucha gente a vivir en una vida de desengaño. Es muy difícil. Yo pienso que la misma gente que se ha dado la primera y segunda dosis tiene que abrir los ojos ya. Porque, no sé si lo dije ayer, pero en mi video, ahora la gente que se dieron la primera y segunda dosis no se llaman gente que está completamente cubierto. Te van a llamar completamente cubierto en contra de la pandemia si te ha puesto la tercera. Ok, so prepárate los brazos. Si tú quieres pertenecer a esta nueva sociedad, prepárate tu brazo porque vienen más. Ya estamos por la tercera, no hace ni un año que salió. Ok, y ahora está anunciando el doctor que el invierno va a ser muy difícil. Ok, so este es mi video de hoy. Déjenme saber lo que ustedes piensan, hermano. Gracias de nuevo, les doy por venir al canal y suscribirse. Si quieren saber más de mí, pueden ir a mi página de internet julissadesigns.com. Pueden hacerse miembro en mi Patreon. También todos los links están aquí en la descripción. Y si quieren ver la tienda mía de moda, también está en mi página de internet en el link aquí en la descripción. Gracias de nuevo por venir al canal. Que Dios les bendiga. Bye.
hasta luego por ver este video. Espero verlo en el próximo video y no se olviden de suscribirse a mi canal. Que Dios te bendiga.